La laguna de San Ignacio se encuentra a 65 kilómetros al oeste del pueblo de San Ignacio. La carretera pavimentada es de 48 kilómetros, el resto ya es por terracería. Vamos directos hasta el campo Cuyimá, Ecocuyimá, donde ya tenemos reservado el tour para el avistamiento de ballenas. Esta reservación la hicimos en el poblado, en su oficina que está ahí en la placita del poblado. Y antes de abordar, todos tenemos que ponernos los chalecos salvavidas. Se nos dan instrucciones sobre cuál es el comportamiento que uno debe de tener para no alterar el orden dentro de la lancha y sobre todo no alterar a las ballenas. No está permitido que si éstas se acercan a la panga y las puedas tocar, que puedas tocarle la nariz, que puedas tocarle las aletas o el dorso. Entonces, fuera de, sobre todo los ojos, no se los debes de tocar. El dorso, sí, perdón. Vamos a trasladarnos un promedio de 15 a 20 minutos en la lancha para llegar al momento del avistamiento de la ballena. Vamos a ver la ballena gris. Estas ballenas vienen aquí a tener a sus crías, navegan miles de kilómetros, vienen siempre en esta temporada, de diciembre al mes de febrero, están aquí en la bahía y también allá en Guerrero Negro. Llegan a medir entre 11 y 15 metros. Son unos animales pues, imponentes, la verdad. Son muy hermosos. Una de las características que nos dijo el instructor es que les gusta que se les cante, les gusta que les aventemos agua, que sientan como la cercanía con ellas. Entonces voy a dejar los videos originales con el audio original para entender por qué se da esa algarabía y también la emoción que surge en el momento en que aparece una de ellas por un lado y por el otro lado. Disfrútenlo. ¿Para dónde voltees? Todos lados están llenos de ballenas.
It's coming. It's right there. It's right there. Lechona. Y la gente le grita. No es mejor que lechona. Para la quebradita. Lechona se mueve. Arrimo que le toque. Aquí está enfrente.